Saludos, estimados colegas. Tenemos la satisfacción de compartir con ustedes la doctora Edilia Perdomo y quien les habla, la doctora Marta Oral. En este espacio, en este encuentro, tiene como objetivo fundamental trabajar los elementos esenciales de la dimensión, educación y desarrollo estético en la primera infancia. En la infancia temprana vamos a presentar objetivos, caracterización y objetivos en cada año de vida. El perfeccionamiento del currículo preescolar cubano plantea las dimensiones de educación y desarrollo. Entre ellas se encuentra la dimensión educación y desarrollo estético. A continuación, la doctora Edilia Perdomo hará referencia a los principales fundamentos de la dimensión educación y desarrollo estético en la infancia temprana. La dimensión educación y desarrollo estético es un proceso que se inicia desde el propio nacimiento del niño, incluso desde el vientre materno, cuando se conciben las indispensables condiciones de vida y educación por parte de la familia y de los agentes educativos para lograr ese desarrollo estético que está dirigido a la integración de las restantes dimensiones del currículum e integra el desarrollo artístico estético del niño dirigido a ese desarrollo integral. Teniendo en cuenta que el niño es esa flor que nace y que en sus diferentes pétalos es un recorrido por los diferentes años de vida. Es importante y significativo el papel del adulto en este sentido porque él va a concebir esas condiciones y va a tener en cuenta todo ese desarrollo cuando le habla, cuando le canta, cuando le arrulla. La dimensión educación y desarrollo estético tiene su fundamentación en el desarrollo psíquico infantil, dirigida específicamente a la familiarización con los procesos de vivencias y experiencias que el niño va alcanzando desde su propio nacimiento. Gracias a esa plasticidad del cerebro y a ese desarrollo infantil que va alcanzando el niño, se conciben estas condiciones para iniciar al niño en esta educación. Se fundamenta la dimensión educación y desarrollo estético en la teoría marxista, en la concepción histórico-cultural, teniendo como base el método materialista dialéctico y la concepción vygotsiana acerca del desarrollo infantil, que nos plantea que la educación conduce, guía y dirige el desarrollo. Como habíamos dicho, es importante tener en cuenta los aportes realizados en su obra Imaginación y Creación Infantil por el psicólogo soviético Vygotsky, cuando plantea: mientras más el niño haya visto, escuchado y vivido, mientras más conozca, asimile y mayor cantidad de elementos de la realidad tenga en su experiencia, más importante y productiva será la actividad de su imaginación en otras condiciones. Esas condiciones son precisamente las de los procesos de vida a las que el niño se enfrenta en la casa, en la familiarización con los objetos, en la familiarización con el entorno sonoro, natural, con el entorno musical, con el entorno plástico, con el entorno social, en el que se van afianzando las normas de comportamiento, el desarrollo de determinadas cualidades morales. En este sentido, la dimensión educación y desarrollo estético está dirigida a redimensionar el papel de las restantes dimensiones integradas al papel del arte, de la música, de la plástica, de la expresión corporal, de la literatura, como áreas importantes para su educación, que incluye todo lo que es estéticamente bello en la vida del niño. No se puede alcanzar un desarrollo de la personalidad del niño sin la integración del arte y de la estética. En tal sentido, en una única dimensión y en estrecha relación con las demás dimensiones, esta va dirigida a la formación de normas de comportamiento social encaminadas a la educación para apreciar todo lo que resulte estéticamente bello y que desde pequeños debemos iniciarlos también en la crítica de aquello que no lo es, en lo que resulta chabacano, antiestético para el niño, en lo que los adultos y los agentes educativos también tienen un papel fundamental. Las posibilidades de asimilar toda esa experiencia social
las posibilidades del desarrollo psíquico infantil para enfrentarse a la familiarización con diferentes materiales, técnicas, instrumentos y recursos expresivos mediante los importantes y necesarios procesos de actividad y comunicación fundamentan y tienen un importante papel en esa educación y desarrollo estético que va a recibir el niño dadas las influencias de vida y educación, dígase el papel del adulto, en el cuidado de su higiene personal, en la comunicación, en brindar imágenes y sonidos agradables para que se expresen y, por supuesto, en desarrollar todo ese sistema de vivencia y experiencia, como decíamos, del entorno sonoro, del entorno musical, de los cantos, de los cuentos, de las canciones, de las poesías, desde lo literario y también en las relaciones que el niño establece con el mundo de los objetos, ya que nos estamos refiriendo específicamente a la dimensión educación y desarrollo estético en los niños de 0 a 3 años y esta alguna actividad rectora en su vida. También el importante papel de las acciones lúdicas, los juegos musicales, las dramatizaciones sencillas, la relación con los objetos y fenómenos, las láminas, los juguetes y, por supuesto, bajo la conducción importante y significativa de la familia, de los agentes educativos, para lo cual es importante también concebir una preparación adecuada de la familia que desempeña en estas edades un papel rector. ¿Cuál es la expresión que tiene esta manifestación, esta dimensión, educación y desarrollo estético en la vida del niño? Los niños lo expresan a través de diferentes categorías estéticas cuando aceptan o rechazan determinadas actitudes de los adultos, relaciones con los otros, objetos y cuestiones de la naturaleza, a través de las categorías bonito, feo, bueno, malo y alegre, triste. Como peculiar manifestación de esa formación y de ese desarrollo. Y tiene en cuenta que la edad temprana es una edad imprescindible porque en ella se sientan las bases para todo el desarrollo posterior del ser humano, que tiene como esencia las relaciones del niño con los otros niños y con los adultos. Es por eso que es tan significativo que en esta edad tengamos en cuenta que el niño se está familiarizando con todo ese entorno, le agradan los tonos agradables, le agradan los rostros alegres, le agradan los bellos colores, las sonrisas y esa relación permanente desde lo estético con el entorno sonoro, con el entorno visual, con el entorno musical, con el entorno literario, es lo que permite el desarrollo de la dimensión educación y desarrollo estético. A partir de los fundamentos y la caracterización que hizo la doctora Edilia Perdomo hace unos minutos, se plantean los objetivos generales de la infancia temprana. Entre estos objetivos generales que se presentan en pantalla, podemos observar que uno de ellos y que ocupa un lugar primordial, percibir la belleza del entorno, percibir la belleza del entorno sonoro y visual. El entorno sonoro que va desde la voz del adulto que lo rodea al niño en esta primera etapa de la vida, hasta el sonido de las hojas de los árboles, el canto de los pájaros, imágenes visuales como los juguetes que rodean al niño y el rostro alegre, triste o preocupado del adulto que lo cuida, lo atiende, le ofrece cariño. Otro de los objetivos generales en la infancia temprana está dirigido a expresar, a que el niño sea capaz de expresar desde los primeros momentos de su vida hasta los 3 años, porque estamos hablando de esta infancia temprana, con voz suave y sin gritar. Pero por supuesto, ocupa un lugar fundamental el modelo del adulto que rodea al niño y que vamos a ir observando que en los primeros momentos de su vida, o sea, los primeros meses, generalmente es la familia más allegada, la madre, el padre, el resto de la familia más cercana, pero que ya cercano a los 3 años ocupa un rol fundamental también el adulto del contexto fuera de la familia. Por tanto, son todos los miembros de la comunidad, la familia,
los que debemos ocuparnos de mostrar un correcto modelo para lograr que el niño se exprese con voz suave y sin gritar. Así como otro de los objetivos fundamentales en esta etapa, escenificar escenas de la vida cotidiana, personajes de la vida cotidiana y personajes también de los cuentos, de las canciones, de todas las imágenes que llegan al niño fundamentalmente a través de las ilustraciones infantiles en esta etapa de la vida que es tan importante, además de todas las vivencias y experiencias que tiene en su vida cotidiana. Esta presentación de objetivos, por supuesto, nos permite caracterizar al niño en cada uno de los años de vida. Y vamos a ver que de 0 a 1 año es muy importante el papel del adulto. El papel del adulto que debe presentar un rostro agradable, debe dirigirse al niño con cariño, además de atender todas sus necesidades físicas, sus necesidades de alimentación, de aseo, pero también debe tener en cuenta compartir con ese pequeñito de 0 a 1 año en espacios agradables, en espacios donde no se produzcan sonidos estridentes que puedan afectar no solo el gusto estético o la formación que estamos tratando de darle al niño y su desarrollo, sino también su salud, porque puede provocar desviaciones auditivas, situaciones auditivas. En esta caracterización del niño de 0 a 1 año en la dimensión educación y desarrollo estético, también se plantea el hecho de percibir, pueden percibir la belleza del mundo y expresar su satisfacción o insatisfacción, y es por ello que el adulto debe procurar que el niño en todos los momentos posibles se exprese a través de sonidos, de gestos, de mímicas, para garantizar que pueda expresar todo lo que siente a partir de esa relación con el entorno y con el resto de los adultos, con el resto de los niños. A partir de esta caracterización se proponen como objetivos para los niños de 0 a 1 año los que se presentan a continuación, y entre ellos ocupa un lugar fundamental reaccionar con satisfacción mediante las formas del lenguaje verbal y no verbal, verbal al escuchar y ver. Importante este objetivo porque en todos los momentos del día debemos ocuparnos, los adultos encargados de la educación y desarrollo de los niños, porque sean capaces de reaccionar, y por tanto hay que promover ese desarrollo ante y expresarse ante la palabra, ante las canciones, ante los cuentos, pero también ante las imágenes que se suceden en su vida cotidiana. Así como dar respuestas rítmicas, corporales, ante diferentes estímulos sonoros y de juego. Es muy importante en estas edades seleccionar correctamente los materiales audiovisuales, los fragmentos de canciones que se le van a ofrecer al niño, especialmente en este primer año de vida, respetando sus particularidades psicológicas, físicas, y procurar en todo momento un ambiente estético, afectivo, agradable, en correspondencia con su edad. A continuación, por supuesto, nos corresponde hablar de la caracterización del niño de 1 a 2 años de edad. En este caso, estamos hablando de un niño que ya tiene un mayor desarrollo del lenguaje, es capaz de comprender y asimilar patrones y cualidades estéticas. Es por ello que con anterioridad la doctora Edilia hablaba sobre los conceptos de lo feo y lo bonito, lo limpio y lo sucio, lo alegre, lo triste, y hacia estas aristas debemos en todo momento conversar con el niño, explorar las potencialidades que tiene, o sea, las posibilidades que tiene de expresar desde un gesto, desde un movimiento y desde la palabra, porque ya de 1 a 2 años domina una mayor cantidad de palabras y por tanto puede expresar mayor cantidad de ideas desde la comunicación oral. Y también continuar explorando todas las potencialidades de la comunicación no verbal.
Es por ello que, por ejemplo, cuando se les presenta una lámina, una ilustración infantil donde está la presencia de un animal cotidiano para el niño, con el que el niño esté familiarizado, explorar las posibilidades de qué sonidos emite el perro, cómo corre, cómo duerme, no solo para expresarlo con palabras, sino también con el cuerpo, y utilizar todas las posibilidades y el desenfado con el cual se expresan los niños en estas primeras edades. Así también en esta caracterización resulta importante la constante comunicación e intercambio de experiencias, dar la posibilidad de que el niño exprese sus vivencias y sus experiencias en todos los momentos y no vetar la posibilidad de expresión porque están en determinados contextos en el cual los adultos quieren tener el rol protagónico. Recordemos siempre que el niño es el centro de todo proceso educativo en estas edades y consideramos el proceso educativo todos los momentos del día. Por tanto, no se reduce solamente al tiempo que esté el niño en una institución infantil, sino que también en cada momento del día desde y que incluye sus horarios de sueño, de alimentación, de aseo. En correspondencia con esta caracterización, por supuesto, estamos hablando de los objetivos, o se plantean los objetivos de 1 a 2 años. Entre ellos se encuentran disfrutar e imitar frases musicales y rítmicas, repetir pequeños fragmentos de textos infantiles. Por supuesto, no es solo imitar o repetir determinados textos, determinados ritmos de una canción, sino también disfrutar. ¿Y cómo logramos disfrutar? Cuando el niño comprende el contenido de ese texto. Y es por eso que debemos tener en cuenta utilizar todos los medios necesarios para lograrlo. Así, si estamos hablando de la familia de la gallina con los pollitos y vamos a cantarle la canción, una canción tradicional que aborda el tema, es necesario también proponerle al niño imágenes visuales, ya sea naturales o sea de libros de ilustraciones o de láminas o de obras de arte, en las cuales también estén representados esos elementos para que el niño tenga mayor cantidad de vivencias al respecto. Por ejemplo, también entre los objetivos de 1 o 2 años que ocupa para nosotros un lugar importante está el de reaccionar ante la percepción de sonidos y estímulos sonoros, visuales y táctiles a partir de juegos rítmicos, musicales, vocales, etc. Para nosotros este objetivo es fundamental. Pues en el caso, por ejemplo, de la educación musical ya se está planteando la importancia de juegos rítmicos, pero también de juegos donde el niño se familiarice y ejercite con diferentes materiales e instrumentos sonoros. Por ejemplo, cuando el niño deja la huella de sus dedos en diferentes superficies, con diferentes colores, resulta un ejercicio muy interesante. Preguntar al niño, proponerle al niño que vea en a qué se parece la imagen de esa huella que dejó plasmada sobre esa superficie con algún elemento de la naturaleza o con algún elemento de la vida cotidiana. Así la mancha puede convertirse en un elefante y el niño a partir de lo que la imagen que representa esa mancha se le puede parecer al niño un elefante y aprovechar la oportunidad para cantar o narrar un cuento o recitar una pequeña poesía relacionada con el tema del elefante. Por supuesto, no abandonar la posibilidad de que el niño corra como el elefante, camine tan alto como el elefante o tan bajito como el hijo del elefante, por citar un ejemplo. Mover la trompa con sus manos. Y de esta manera se están interrelacionando las manifestaciones del arte, en este caso la música, la expresión corporal, la plástica, la literatura infantil y también la comunicación verbal y no verbal, a manera de que estamos siendo consecuentes con lo que hemos planteado, de que todas las dimensiones se interrelacionan en cada uno de sus contenidos, de sus objetivos y de su caracterización.
Así, por ejemplo, entonces, llegamos a la caracterización del niño de 2 a 3 años. En cada una de estas edades se han trabajado objetivos a partir de la caracterización del niño en ese fragmento de edad. Hemos llegado a la etapa final, a la última edad de la infancia temprana, donde se van sumando a los logros alcanzados, a los objetivos alcanzados, objetivos más complejos, a partir de la caracterización del niño de esa edad. Ya de 2 a 3 años, el niño comprende y tiene la habilidad de correlacionar la indicación del adulto y de responder con claridad la pregunta del adulto. Por supuesto, es una etapa que está más cercana, es el tránsito más cercano a la infancia preescolar. Por supuesto, el niño, a partir de la independencia alcanzada, es capaz de manipular diversos objetos, instrumentos, masas moldeables. Es la edad en que el niño, ya en momentos anteriores, se ha relacionado con la plastilina, con el papel. Aquí se le puede proponer como masa moldeable el papel mojado, el barro, y lograr que el niño haga no solo bolitas con sus dedos, con ese material, sino también que haga tabaquillos, que se proponga vincular un material con el otro, por citar solo un ejemplo con respecto a la práctica. Y muy importante, en todos los momentos el niño tiene potencialidades para expresar emociones, sentimientos, vivencias, cuando percibe el entorno natural, el entorno social y comunitario. Recordemos que el niño se desarrolla, se educa en una comunidad y por tanto todas las potencialidades relacionadas con el arte, especialmente porque estamos hablando en esta dimensión, deben ser utilizadas en ese contexto comunitario que tiene sus particularidades, sus características y que debe ser ampliamente utilizado por el adulto, por la familia, para relacionar al niño con su contexto cultural más cercano. Independientemente de la importancia que tiene también relacionarlo con el contexto de su país, de su provincia, de su ciudad. Esta caracterización, por supuesto, nos permite determinar que los objetivos de 2 a 3 años están indicados a que los niños logren expresar emociones, sentimientos y vivencias al percibir ese entorno del cual hemos estado hablando. Entorno sonoro, entorno visual, entorno audiovisual, tanto natural como social y cultural. Y por supuesto, ya se hacen más complejas las aspiraciones en esta última etapa de 2 a 3 años porque ya el niño también puede cooperar con su participación protagónica en la preservación y cuidado de todo lo que es estéticamente bello según se ha ido formando desde los primeros momentos de su vida. Es capaz de entonar sílabas, palabras, frases, procurar un correcto modelo del adulto desde lo lingüístico, el uso de frases bellas, traer de la cotidianidad de la comunicación verbal todo aquello que pueda resultar descriptivo de la belleza, de la ternura, es importante en la educación y desarrollo estético de los niños en estas edades. Además también, por supuesto, de percutir haciendo pulso al pulso a través de los modelos que le presenta el adulto y tenemos que ser muy cuidadosos. No es posible que un adulto que no domina no tiene el ritmo apropiado sea la persona que sistemáticamente esté encargado de este elemento, por citar un ejemplo, sino que hay que hacer una correcta selección de cuáles son las canciones y de qué manera se le va a proponer al niño hacer pulso, no solo con sus manos, sino también con las distintas partes del cuerpo, para que de esta manera descubra y comprenda todas las potencialidades de expresión que tiene con su cuerpo, con sus manos, con su rostro. En estos objetivos, estamos señalando también como uno de los fundamentales en esta etapa que cierra la infancia temprana,
realizar movimientos naturales de locomoción utilizando diseños, niveles y direcciones en el espacio, un objetivo muy particular de la educación musical y la expresión corporal. Pero aunque sea muy particular de esta especialidad, no podemos olvidar toda la relación que podemos lograr con la educación plástica y con la literatura infantil, porque también puede dirigirse a las diferentes direcciones, convertido en un animal, imitando un animal, convertido imaginariamente en un papalote, y el papalote hace en zigzag cuando está volando diferentes tipos de líneas. No son todas las líneas rectas, hay líneas onduladas, hay líneas quebradas, y de esta manera también estamos relacionando este contenido de la educación plástica, por ejemplo, con la educación musical y con ese objetivo muy puntual de utilizar direcciones en el espacio, así como corporizar imágenes figurativas, verbales, acciones sugeridas en los textos de las canciones, pero también en los textos de los cuentos y en las imágenes que nos ofrece las ilustraciones infantiles, que en esta primera etapa, o sea, en la infancia temprana, ocupan un rol protagónico. La doctora Edilia hacía referencia a que en la flor de la vida, la infancia temprana, cada uno de sus pétalos iban desde el nacimiento hasta los 3 años. Queremos cerrar esta intervención haciendo referencia a que en esa flor de la vida, esta infancia temprana se conecta con la infancia preescolar para concluir en un ciclo completo de la primera infancia, o sea, de 0 a 6 años. Esperamos que este espacio de reflexión haya constituido un momento interesante y orientador para continuar profundizando en la dimensión educación y desarrollo estético. Y muy contento recorre.